48 sueños, en 15 días estamos entregando la última unidad del plan a Matías Bianchotti. La casa ya está terminada, faltan los detalles, pequeños detalles de pintura, y así que ya se está terminando con ese plan, y bueno, reinventando ese plan, que es el tema del lote propio en donde el municipio construye la casa. Por otro lado, 114, hicimos sorteo hace poquitos días, dos nuevos vecinos van a recibir su vivienda, y son las dos de las últimas seis casas que hay en el lote del plan 114, y ya comenzamos con el movimiento de materiales, contenedores y mediciones en el nuevo predio en donde continúa el plan, que es en Barrio Arsenal, detrás de la plaza, ¿no? Todavía nos quedan construir cuatro viviendas, entregar cuatro de la primera etapa y construir cuatro más de la primera etapa en Barrio Arsenal. Una vez terminadas esas viviendas, que calculamos que a fin de año van a estar listas, ahí comenzamos con la construcción de estas 14 viviendas, de las cuales son 3 destinadas para empleados municipales y 11 destinadas para acción social. Esto va a llevar un tiempo prudencial, se van a empezar a construir en aproximadamente un año esas casas, por una cuestión de fondos y por una cuestión de terminar primero con la etapa de las 100 unidades del plan. Con respecto a las cuotas, ya tenemos una etapa de vecinos que ha terminado de pagar su casa, que eso es muy importante, tanto para nosotros como para el vecino. La alegría del vecino al venir al municipio y pagar la última cuota realmente es una felicidad, es una mochila que se saca muy grande. Con respecto a la morosidad, ha bajado, pero también tenemos que aclarar que se ha intimado judicialmente, por lo que ya de los 9 vecinos intimados, ya hay 2 que vinieron y a arreglar sus cuentas, porque es una casa lo que se pierde si no. Así que eso va, hay cuotas atrasadas, hay vecinos con cuotas atrasadas, por supuesto, hay vecinos que están al día y hay vecinos que han sido intimados, y de los intimados ya pasó a proceso judicial, han venido a arreglar su situación. ¿Y cuándo se terminarían con el final completamente con esta última etapa de las 114 viviendas? Nosotros con la etapa en donde estamos ahora detrás del hospital, tenemos sorteo el mes que viene, en agosto, y en septiembre volvemos a tener el sorteo. Ya comenzamos el tema de marcación en el otro predio, y en un mes estaríamos comenzando con la construcción de las cuatro primeras casas, de lo cual tengo que aclarar que ya tenemos todo el material comprado.